musicales y una de castruciales celebrado hace una semana. Recibamos con un buen aplauso a la agrupación musical Amigos Castro Peña de Castro. Gracias un año más por participar, por su alegría y por su colorido. Os esperamos, por supuesto, en la segunda vuelta. Precioso el traje que nos presentan en esta edición. Y ya se está acercando la primera carroza participante en esta edición del Corso Blanco. La primera carroza presentada por Francis Dos. Como no nos da tiempo, antes un poquito de que se acerquen, tenemos, por si acaso, varias anécdotas de la historia del Corso Blanco. Hace unos momentos mencionábamos que tenemos, afortunadamente, ya era hora, la primera mujer alcaldesa en la historia de nuestro municipio. ¿Saben ustedes que las tres primeras ediciones del Corso Blanco lo ganaron dos mujeres? Las tres primeras ediciones, 1948, 1949 y 1950, Milagros Zaballa y Leonor Álvarez. No se ha vuelto a repetir ese hecho, así que animamos a las jóvenes a introducirse en el mundo del carrocismo. Y ya, delante del jurado y delante de la tribuna principal, carroza título con la letra A, titulada por el Boulevard de los Sueños Rotos, presentada por Francis Dos y patrocinada por Bar Quiqueu Dos, Degustación Niquis, Bar Peñascal y Andrés Díaz Peluquero. Francis Dos, notas de alegría y ritmo de salsa en el Boulevard de los Sueños Perdidos, encontrando notas musicales al son de esa orquesta que podemos observar, que actúa en varias pistas centrales con la felicidad en las estelas musicales. Esta tarde recordarán ustedes que hemos podido disfrutar en este mismo escenario de la exhibición de todos los trajes que ahora mismo participan en el desfile. Trajes originales, musicales, y que el jurado también atentamente ha estado observando con detalle para en la siguiente ronda entregar los premios. Francis Dos, empresa castreña referente en toda España, con más de 400 proyectos realizados. Desde 1980 trabajan Francis y Paco, y desde 1991 son pareja. Son empresa como Francis Dos. José Antonio Uriarte, un año más participando. El campeón desde muy jovencito con ilustres artistas, castreños como Vallejo y Aguirre. Después, alumno de Carranza, trabajó con Santiago Vélez. Si no recuerdo mal, eran 34 años participando en el Corso Blanco. Y ha conseguido el Corso Blanco. Así que muchas gracias una vez más por la participación. Thank you.
acercándose a la tribuna principal. La carroza con la letra D, titulada Mitología. Es la primera carroza que nos presenta la agrupación coral Santa María, pero cuyo artista, cuyo carrocista, artista irresponsable, todos conocemos. Don Javier Carrasco. El carrocista, en estos momentos, más participante en el Coso Blanco, más veterano. Probablemente, tan joven o más joven de espíritu, de ilusión, que todos los demás, pero más veterano. Mitología, una carroza, homenaje al dios de Marca Rico, al dios de muy conocido en nuestra mitología. Thank you.
Bien. Wonder Blues. Gracias. ¿Qué significa? Pasión por viajar. Y ellos también es lo que pretenden con sus trabajos. Y lo que pretenden que todos hagamos con nuestra imaginación. Viajar por el mundo de nuestra imaginación, de nuestra fantasía. Esta propuesta de trabajo artesanal con personalidad, pero también con un poco de locura.
Thank you.
favor, lo aceleramos. Bueno, esta es la anécdota de esta edición. Adelante, por favor. La agrupación, la carroza sensible, obtiene el décimo premio. Entrega el premio Gorka Linaza, concejal de festejos. Javi Carrasco, la carroza sensible, el décimo premio. Por favor, siguiente carroza. No te vayas, Javi. ¿Podemos plantearnos darnos dar una tercera vuelta? Sí, hombre. Para... ¡Gracias!
Thank you.